Manera también, el día de antier se presenta la captura de 6 personas, nacionalidad venezolanos, quienes están vinculados inicialmente a un tema de receptación, pero al momento de que se le presenta al señor juez el caso por parte de la Policía Nacional, del CTI, de la Fiscalía, en la valoración que el señor juez nos cambia el delito y nos lo pasa a hurto agravado y pendientes del trabajo que venimos adelantando con las personas que fueron víctimas de estas 6 personas, con el fin de una vez hagan la imputación, se le haría una imputación por los temas de feminicidio en tentativa y lesiones personales. Esperamos de que una vez se hagan los reconocimientos, estamos pendientes de un tema del reconocimiento fotográfico, poder sacar adelante esta investigación. ¿Acceso carnal violento también podría imputárseles? Estamos en la investigación, como ustedes saben, es un tema que es bastante delicado en tratarse de una mujer de nacionalidad peruana. Estamos trabajando en ese sentido, pero lo que sí es que en estos momentos las personas que cometieron ese delito están con medida intramural a espera de la imputación de los cargos. ¿Cómo lograron ubicarlos? Inicialmente por la información que nos presenta la persona que iba con la señora, donde nos da unas características, y dentro del trabajo que realiza la policía de carreteras en control en vehículos, logra identificarlos y cuando se hace el registro se encuentran unos elementos propiedad de la víctima. ¿Pero esas personas están requeridas por esa responsabilidad o por qué delito? No, en estos momentos se encuentran con vida intramural por hurto agravado. Y estamos pendientes de que nos den ya como tal la audiencia para imputación de cargos. Esperamos ya en ese momento poder, con el material exploratorio que estamos recolectando, imputarle otras situaciones si el material que se logre recolectar amerita hacerlo. En el caso del homicidio de Tauramena, ¿quién era la víctima?